Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigos y amigas de Televisión Manabita. Bienvenidos una vez más a este espacio informativo de Últimas Noticias. Les saluda Patricia Delgado. Y dos personas privadas de la libertad fallecieron tras riña en el centro de detención provisional de Guayaquil. La noche del martes 28 de julio, dos reos fallecieron luego de un enfrentamiento reportado en el pabellón A1 del Centro de Detención Provisional de la antigua Penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 16 de la vía Araule. Agentes penitenciarios identificaron a los internos fallecidos como Freddy Pineda y Edison Villegas, quienes presentaban heridas provocadas por armas cortopunzantes. Ambos permanecían en ese centro desde el 15 de mayo pasado por el delito de tráfico de drogas. Luego de la riña, agentes especiales de la policía arribaron al centro carcelario, se allanaron varias celdas y aprehendió a tres internos sospechosos para investigaciones. Informó para Últimas Noticias Jessica Romero. La policía investiga una muerte violenta registrada en el cantón Portoviejo. Los victimarios huyeron en una motocicleta. Los habitantes del sitio El Zapote de la parroquia Río Chico del cantón Portoviejo aseguraron que cerca de las 8 de la mañana se escucharon varios disparos y al salir observaron a Marco David Tuala Cusme dentro de una vivienda en construcción asesinado, por lo que dieron aviso a su esposa. Estaba en mi casa cuando me llamó mi sobrina que lo habían disparado. Y ahí, disparos, no, sabes. No sé, ya que llegué, ya lo encontré casi muerto, ya estaba. Estaba con vida todavía cuando. Apenas estaba así que aquí le brincaba, pero ya otro ratito dejó de respirar ya. Tiene el ingreso en la parte del antebrazo y la salida por la parte del maxilar inferior. La policía acordonó el sitio donde había sido asesinado Tuala para que los agentes de la DINASED y criminalística realizaran las primeras investigaciones. Entrevistas a moradores del lugar, a personas que estaban en él. En este caso, en la escena, estamos explotando lo mismo para poder dar con los causantes. Según se conoció, el victimario había llegado en una moto, dejándola unos metros más abajo, donde se presume que otra persona lo estaría esperando para, una vez perpetrado el crimen, huir del sitio. Se desplegó un operativo de captura para unos dos sujetos de una motocicleta que habían realizado una detonación. Aquí estaban los maestros. Sí, estaban los maestros cuando le preguntaron aquí. Y lo dispararon. Se escucharon varias detonaciones. Tenemos aquí unos aparentes rastros. Estamos realizando la explotación. La policía dio a conocer que la víctima tenía algunos antecedentes. No sé si algo estará ocultando, no sé, pero nunca me había dicho nada. Tiene 7 antecedentes por diferentes tipos de delitos. Posteriormente, el cuerpo de Marcos David Tuala fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses en la ciudad de Manta. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz. Un taxista murió tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Ventanas Echendía a la altura del recinto Guamalote. Un taxista perdió la vida en un accidente de tránsito producto del fuerte impacto. El hombre quedó aplastado por el vehículo que conducía. La víctima fue identificada como Jean-Pierre Sandoval. Este siniestro se registró en la vía Ventanas Echandía. Según la información recabada por las autoridades de tránsito, catalogan este accidente con tipología pérdida de pista y volcamiento. Los detalles de este mortal accidente aún no están de todo claro, ya que el motor del vehículo estaba a pocos metros del automotor. Se conoció que la víctima viajaba con más personas a quienes les hacía una carrera, pero aún no hay detalles de aquello. El cuerpo de Sandoval fue trasladado hasta la morgue de Babahoyo para realizarle la necropsia de ley correspondiente, informó para Últimas Noticias Jessica Romero. Daniel Salcedo, luego de permanecer 48 días en el hospital de Guayaquil, recibió el alta y fue trasladado a la cárcel de Quito.
Empezaba la tarde del martes 28 de julio en Guayaquil. Daniel Salcedo se preparaba para ser trasladado en una ambulancia hasta la capital de la República, luego de permanecer 48 días en cuidados intensivos en un hospital de Guayaquil, tras sufrir un accidente de avioneta el 8 de junio intentando salir del país, y fue detenido para su investigación. Se da cumplimiento con la disposición del juez y está en este momento siendo trasladado hasta la ciudad de Quito. Paramédicos transportaban su camilla, mientras efectivos del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional lo custodiaban. Salcedo es investigado por presunto peculado, lavado de activos y fraude procesal, los dos primeros relacionados con negocios presuntamente irregulares con el Estado para el suministro de insumos médicos durante la emergencia por el COVID-19, en un expediente en el cual también aparecen el expresidente Abdalá Bucaram y su familia. El arribo ocurrió cerca de las 21 horas al hospital de la policía y, tras ser examinado por los médicos, parte de los protocolos de seguridad y en vigilancia de los derechos humanos de los procesados, fue trasladado a la cárcel del Inca en el norte de Quito, como fue la disposición del juez de Guayaquil, Reinaldo Ceballos. Allí pasó su primera noche, informó para Últimas Noticias Jessica Romero. 10 personas fueron detenidas por estar vinculadas en actos delictivos y usar prendas de fiscalía y policía para cometer sus fechorías. La ministra María Paula Romo informó que 10 personas que integrarían una organización delictiva que operaban en Quito fueron detenidos durante un operativo realizado la madrugada del martes 28 de julio. Según la Secretaría de Estado, los implicados utilizaban prendas de la policía y fiscalía para sus ataques. Los agentes los detuvieron tras ser señalados como parte de una agrupación dedicada al robo de personas, vehículos, locales comerciales y microtráfico en la capital. Junto al anuncio de la detención, Romo publicó un video que circuló en redes sociales sobre el ataque a personas en un vehículo que circulaba en Quito. En la imagen se observa una camioneta negra y un automóvil blanco detrás. 2 personas salen del auto y corren en dirección al automotor. Los hombres interceptan al conductor. Informó para Últimas Noticias Jessica Romero. Y operativo institucional permitió detectar insumos médicos irregulares en Puerto Viejo. Técnicos del ARSA, en conjunto con elementos de la Intendencia de Policía de Manabí, realizaron un operativo de control a las distribuidoras de dispositivos médicos de Puerto Viejo. Son operativos que la Agencia Reguladora de Control Sanitario nos ha convocado porque ha habido una investigación, denuncias, en cuanto a venta de insumos en lugares que no están permitidos la venta. Es por esta razón que estamos acompañando conjuntamente con la Policía Nacional para, en el caso de encontrar insumos que no tengan el debido documento respectivo otorgado por el ARSA, hacer el decomiso respectivo. En especial son productos, insumos médicos como alcohol, también mascarillas. En otras ocasiones hemos visto distribuidoras también que están teniendo venta de pruebas COVID rápidas. No es el momento, no hemos encontrado, pero hasta el momento son mascarillas, guantes y alcohol. ¿Eso es lo que han encontrado el día de hoy en el operativo? Sí, es en el operativo que se ha hecho simultáneamente en diferentes distribuidoras de aquí del Cantón Puerto Viejo, se ha encontrado en especial este tipo de insumos. Todavía estamos en el proceso de inventariado, pero estamos viendo que sí hay una gran cantidad de productos e insumos que no han sido justificados hasta ahora. La ciudadanía, la recomendación es de que la venta y la compra se tiene que hacer con productos que tengan el registro sanitario respectivo y que no estemos comprando productos los cuales no tengan el permiso del ARSA. Hemos recibido muchas denuncias que se están vendiendo prendas de protección o insumos médicos como mascarillas o desinfectantes como alcohol que supuestamente protegen contra el virus. Sin embargo, este tipo de insumos o prendas de protección deben contar con un registro sanitario o una notificación sanitaria para poder ser vendidos. El registro sanitario o la notificación sanitaria nos permite saber que el producto que está siendo comercializado es un producto que cumple con todas las normas y estándares que garantizan al ciudadano que está siendo protegido contra el virus. Presidentes de consejos barriales del Cantón Puerto Viejo, a través de una rueda de prensa, se manifestaron en torno a los puestos de salud inmediata. Acerca del PSI, nosotros estamos molestos
acerca del comentario que ha hecho el doctor Farfán, en la cual nosotros estamos aclarando los hechos de cómo son, ya que el contenido que él manifiesta en su video está totalmente erróneo, ya que los PCI cuentan con personas profesionales, paramédicos, doctores, licenciadas. En el San Pablo hay 4 PCI. Cada uno de los PCI consta y tiene un médico profesional y aparte los voluntarios son licenciadas, son paramédicos, que saben bastante el tema de lo que es medicina. Rechazamos rotundamente las opiniones vertidas por el señor concejal, que son totalmente erróneas. Realmente no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Nilo Farfán. ¿Por qué? Muchas veces nos tocó hacer visitas a personas discapacitadas que no tenían cómo llegar al PCI. Muchas veces a mí en lo literal me tocó dejar de comerme un plato de comida por salir a una emergencia a colocar una vía, a poner oxígeno junto al doctor, para que vengan a decir que nosotros somos empíricos. Nosotros atendemos de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, solo una hora para almorzar. Somos voluntarios, que estamos porque a nosotros nos nace estar en pie de lucha. Hemos ayudado mucha gente, más que todo personas discapacitadas que no tienen cómo llegar, y nosotros hemos salido a asistirlos. Nosotros sin sueldo, con la ayuda de muchos colaboradores que a veces nos mandaban refrigerio, porque muchas veces no salíamos ni a desayunar, ni tampoco si íbamos a almorzar teníamos que regresar por las mismas porque la emergencia no espera. ¿Cómo es posible que un profesional de salud se haya tenido la valentía, no sé, o la cobardía de hablar de los colegas de él? Nosotros en el CADI, que tenemos más o menos 600 afiliados, es una comunidad que va para 6.000 campesinos. No se puede ofender al campesino manabita, que es el que da de comer al pueblo ecuatoriano. Así no debe. La política partidista no debe mezclarse con la política de servicio. Y habla precisamente que la mayoría de los barrios tenemos médicos empíricos. Yo le voy a mostrar con hecho para callarle la boca a este mentiroso que está hablando precisamente de un colega. El PCI del CADI está dirigido por el doctor Edwin Adrián Quijije Párraga, médico cirujano. Véanlo ustedes. ¿Cómo es posible que este médico se vaya en contra de su colega y diga que este médico y los médicos que están atendiendo son empíricos? Y en la Agencia Nacional de Tránsito de Manabí vienen trabajando en la emisión de licencias y otros servicios a los usuarios con las normas de bioseguridad. En la Agencia Nacional estamos trabajando, brindando todos los servicios que los usuarios necesitan, licencias, trámites de dirección provincial como habilitación, deshabilitación, bloqueo, desbloqueo y todos los servicios que la agencia brinda. Estamos atendiendo a los usuarios en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos atendiendo con todas las medidas de bioseguridad para que los usuarios se sientan tranquilos y se sientan seguros por este tema de la pandemia. Estamos trabajando con agenda, con turnos, y como es hasta las 2 de la tarde, los turnos están un poquito más limitados y estamos atendiendo también con un poquito más de tiempo para que a las personas, un tiempo prudencial para darle un mejor servicio a las personas, a los usuarios, y ellos también se sientan con el tema de bioseguridad, no estén muy aglomerados dentro de la agencia. Tuvimos un inconveniente al principio porque hubieron turnos represados, tuvimos un mantenimiento también en todas las agencias de Manabí y del Ecuador, que hicimos desinfección, hicimos también pruebas de COVID a todos los usuarios y estuvimos la semana anterior 2 días cerrados, y eso hizo que se represaran un poquito los turnos, pero los solucionamos enseguida y ya para brindar mejor servicio, y ya también sacamos a los usuarios de su turno. Ya hicimos la entrega a los municipios de Chone, Puerto Viejo, Manta y San Vicente. Ya le hicimos la entrega de placas de motos y de vehículos para que ellos ya le entreguen a los usuarios finales. Por disposición de la dirección ejecutiva, a nivel nacional tenemos que hacer una visita a todos los centros de revisión técnica vehicular del país. Y en este caso en Manabí, puntualmente es Puerto Viejo y Chone. Entonces, para ver las medidas de bioseguridad, si las están aplicando, cómo están atendiendo los usuarios y cómo están trabajando estos centros de revisión vehicular. Estamos trabajando constantemente con los transportistas,
con mesas técnicas para ir habilitando poco a poco el aforo de las rutas y frecuencias. Estamos trabajando constantemente con ellos y entendemos que esta es una época difícil y que todos tenemos que sumarnos a esta causa para salir adelante y reactivar la economía. Estamos conscientes de ellos, estamos ayudándolos en todo lo que está en nuestros alcances. Nosotros estamos respetando lo que ellos nos solicitan en el tema de frecuencias y aforo, ¿no? Porque todo esto depende de la demanda. Nosotros no le estamos exigiendo a ellos que pongan la cantidad de vehículos. Ellos más bien a nosotros nos dicen, dependiendo de la demanda, cómo pueden ir poco a poco incrementando este aforo de vehículos. Y bajo el sistema de agendamiento, el Registro Civil de Manabí atiende a los usuarios. Así lo da a conocer Fabián Montes de Oca, coordinador zonal 4 del Registro Civil. Informar a la ciudadanía que a partir de que el Cantón Puerto Viejo y todos los cantones en la provincia de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas ya se encuentran con la semaforización en color amarillo, el Registro Civil está brindando los servicios que fueron determinados por los protocolos de bioseguridad y del COE para nuestras dependencias. Es decir, estamos brindando los servicios que son permitidos en la semaforización amarilla, como son las inscripciones de defunción bajo agendamiento, las inscripciones de nacimiento bajo agendamiento, las inscripciones de la celebración de matrimonios bajo agendamiento. Este tema del agendamiento es la nueva temática que estamos utilizando para cautelar la integridad tanto de nuestros usuarios como de las personas que trabajan para nosotros, nuestros operadores de servicios. Una vez que estamos en semaforización amarilla, ya hemos evacuado el servicio de matrimonios, todos los que teníamos ya agendados entre los meses de marzo y abril que no se celebraron, ya fueron evacuados y ya estamos con relación al servicio de matrimonios celebrando ya matrimonios agendados en estos días. El servicio de cedulación bajo agendamiento también se está brindando y es importante señalar y comunicar a la ciudadanía que es importante que ellos conozcan que a través de nuestra agencia virtual pueden obtener el certificado de identidad y estado civil, que en la actualidad este documento, al que me refiero al certificado de identidad y estado civil, reemplaza la cédula hasta que dure el estado de excepción sanitario. Es muy importante hacer conocer a la ciudadanía por este medio que debemos hacer uso, los invito a hacer uso de nuestra agencia virtual para las personas que no posean su cédula de ciudadanía puedan adquirir el certificado de identidad y estado civil de una manera rápida, ágil y oportuna, sin necesidad de acudir a una agencia de manera presencial. Para las inscripciones de nacimiento es oportuno recordar a la ciudadanía que no tienen la necesidad y no es permitido, por favor, traer a los menores de edad a las dependencias. Para las inscripciones de nacimiento, si son casados, puede venir el padre o la madre con el REVIT, con el certificado de nacido vivo, más las cédulas de ciudadanía. Pueden venir cualquiera de los dos. Si no son casados, tiene que venir el padre y la madre para la filiación paternal. Y no es necesario, repito, por favor, hagamos conciencia. No saquemos a los menores de edad de los domicilios porque no es necesario traer a las agencias de manera presencial a los menores de edad en nuestra página virtual, donde día a día usted puede verificar, después de las 21 horas, cuántas inscripciones se hicieron en la provincia de Manabí, cuántas inscripciones se hicieron por defunción en cada cantón. Está en nuestra página en www.virtual.registro.cifras. Todos los días se encuentra publicado y actualizado después de las 21 horas las cifras que día a día inscribe el Registro Civil, no solamente por temas de COVID, porque no hacemos estadísticas, sino que se generan las inscripciones a nivel de manera general por todas las causas de muerte o fallecimiento en la provincia de Manabí, en Santo Domingo, y repito. Debido al accidente suscitado en la calle 15 de Abril a la altura del Coliseo Homero Mendoza, donde presuntamente el vehículo Citroën Taxi irrespetó la señalética ubicada a la altura del Coliseo Homero Mendoza, valga la redundancia, y terminó impactando al vehículo blanco que podemos ver aquí atrás, un vehículo Chevrolet Gaveo. Ambas partes han llegado a la conciliación, ha llegado a un arreglo mutuo, trayendo a un especialista en la materia de la mecánica, donde ambos lo conocen y se llegó a un acuerdo del cual dejó ambas partes de la manera contenta. ¿De qué parte? ¿Cómo fue el accidente entre los vehículos? Como manifesté al principio, presuntamente el vehículo taxi respetó la señalética de prohibido girar hacia la izquierda y la señora venía sobre la 15 de abril, la terminó impactando. Al parecer ha sido un choque frontal excéntrico
que ha dejado como secuela, daños únicamente materiales, no hay heridos, no hay golpes, no hay nada. ¿Alguna recomendación que le da la ciudadanía? Recomendaciones las de siempre. Creo que en estos tiempos de pandemia no solo hay que cuidarse del coronavirus, hay que cuidarse de andar con los cinco sentidos bien puestos, más aún en el volante, ya que siempre se suscitan accidentes de la noche a la mañana. Hay que recordar a la ciudadanía que lo que no pasa en meses, años, días, pasa simplemente en segundos, caballero. Estamos pasando una dura crisis sanitaria, algo nunca visto, por lo menos en nuestras vidas. Hemos perdido muchos amigos, muchos colegas del gremio. En sí, el gremio en estos momentos estamos trabajando normalmente, toda la flota vehicular, pero en las calles es otra la realidad. No tenemos a quién transportar. Unidades que solamente se van con 5, 7 dólares, 10 dólares, 15 dólares a cada uno de sus hogares, cosas que no solventan ni para llevar el sustento a la mesa, o sea, los víveres, que es lo más importante. En estos momentos nosotros como gremio, como taxista, estamos impulsando que a la banca pública y privada que no se cobren los créditos de enero en adelante, enero de 2021 en adelante. No tenemos cómo cancelar los créditos. Eso es lo que estamos exhortando al gobierno central, a los señores asambleístas, y buscar la forma que se reestructuren las deudas y no cobrando los intereses como lo han hecho algunas cooperativas de ahorro y crédito y bancos también privados que lo están haciendo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Salió una ley humanitaria donde hay muchos artículos que se dan beneficio para poder reestructurar las deudas sin cobro de intereses, ni multas, ni de nada. Pero ellos lo están haciendo. Están reestructurando deudas y se las están cobrando igual los intereses. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo como gremio, como ciudadanos, porque no tan solo el gremio del taxismo, que está pasando momentos difíciles. También la están pasando nuestros comerciantes, nuestra rama hotelera, turística. Usted sabe cómo está creciendo este contagio, como es el coronavirus. Estamos buscando los recursos necesarios para hacer un amparo constitucional, porque no se puede permitir que nuestro cantón o en algunos cantones de la provincia de Manabí no tengamos esta gasolina. Tenemos un ecopaís que es de pésima calidad, está dañando nuestras unidades, ya comprobado por los maestros. Eso tienen que ver las autoridades, señor gobernador, eso nosotros, el señor presidente de la República. Ya hemos puesto oficio tras oficio, pero estamos buscando la forma de hacer un amparo constitucional, y pienso que aquí no se va solamente a favorecer el gremio del taxismo, la transportación, sino que también los ciudadanos que tienen sus motos, sus vehículos particulares. Esta gasolina pésima calidad que está dañando los automotores de cada uno de nuestros ciudadanos. Hoy nos hemos autoconvocado los portovejenses por hacer conocer a la ciudadanía lo que ha pasado y la dura situación que hemos vivido los portovejenses, ¿no? Nosotros hemos llevado a cabo dentro de los PCI en cada territorio del Cantón Puerto Viejo hacer un trabajo real, conocer la realidad de cada familia. Nosotros, por ejemplo, en Los Florones, mapeamos y censamos casas con profesionales de la salud, que tanto como el gobierno provincial, liderado por el economista Leonardo Orlando y el alcalde Agustín Casanova, logramos hacer un diagnóstico de todo el Florón, casa a casa. ¿Para qué? Para saber la realidad, porque imagínense si no sabemos la realidad de cada familia. ¿Qué hacíamos nosotros? Una vez identificamos el problema, aislábamos a la familia que tenía posiblemente COVID o hasta no tener las pruebas reales, y posteriormente podíamos ir haciendo cercos epidemiológicos en conjunto entre el Ministerio de Salud, en conjunto con los PCI, y también dando la atención que se necesita. Porque imagínense si un usuario o una persona que tiene posiblemente COVID, esa persona comienza a transitar. ¿Qué hacíamos? El mismo PCI llegaba la medicina a su casa. Y por eso es que esta ciudad ha sido, y ni siquiera nosotros, que dice que tuvo un gran éxito, ¿no? Estamos siendo pioneros en el país. ¿Por qué? Porque los dirigentes, las personas, los profesionales que sin cobrar un centavo han estado poniendo el pecho a la bala en el territorio. ¿Y qué hay de cierto que son personas empíricas que dirigen estos centros? Mire, por ejemplo, yo no he sido una persona empírica por experiencia. Tengo certificaciones de primeros auxilios. Dentro de los PCI participaron personas profesionales del sector. O sea, personas preparadas. También personas
personas que evaluaban y más que todo nosotros buscamos mesas de trabajo. Eso ha sido el éxito, buscar mesas de trabajo entre el Ministerio de Salud, entre los dirigentes, entre el municipio de Puerto Viejo. Conocer la realidad de la ciudad ha sido el éxito de esta ciudad. Compañero, ahí está la información con el dirigente del sector de Ucedón, don Mauricio Guerrero, apoyando la acción y el buen trabajo que han hecho los peces. Amigos y amigas de Televisión Manavita, hasta aquí la información de Últimas Noticias. Muchísimas gracias por su sintonía. Últimas Noticias. Le damos a conocer lo que está sucediendo en Manabí, el país y el mundo. La gente consume alcohol y viene a toda velocidad. Aquí no puede girar porque es doble señal. Nosotros reaccionamos inmediatamente y... Toda la información que usted debe saber, aquí se la contamos. ¿Qué tal, amigos? Soy Vicente Vera. Estamos en el lugar de los hechos. No hay agua. 3 meses sin agua. Últimas noticias, ahora por Televisión Manavita.